El Sí de las Niñas, l'obra capdavantera de Leandro Fernández de Moratín, va ser en la seva època una obra que arriba a estar mal vista per la Inquisició, perquè era un text que defensava la veu de les dones i la seva alliberació. Ara torna, tal volta per última vegada, al Teatre Rialto. I deja que hablen y murmuren. Pero bueno, siendo a gusto de entrambos, ¿qué pueden decir? Ya sé yo lo que dirán. Mira, que si la boda es desigual, que no hay proporción en la edad. Vamos, vamos, que no me parece a mí tan notable esa diferencia. ¡Tárate, adiós! ¡Adiós, aborrecida! ¡Vámonos, bicho! Pero qué malo, ¿eh? Que por qué ha vivido un poco de tiempo entre monjas, ya se la puso en la cabeza el ser monja, ella también. Pero qué entiende ella de pero qué entiende de monjas. Señorita, señorita, ¿qué quieres? Ya ha venido. ¿Cómo? Ahora mismo acaba de llegar. Voy a cuidar de aquella gente. Valor, señorita, y resolución. No, que yo también no. ¿Y si los dones de la fortuna tuviesen para usted algún atractivo? ¿Esta circunstancia añadiría felicidades a nuestra unión? ¿Y qué vale para mí toda la riqueza del mundo? Ya lo sé. La ambición no puede agitar un alma tan inocente. Querer y ser querida. Ni apetezco más ni... conozco mayor fortuna. Sea quien fuere, no me la quitará. Ni su madre ha de ser tan imprudente que se obstina en verificar este matrimonio, repugnándolo su hija, mediando yo. Bien sabe usted lo que acabo de decirla. No permita Dios que yo la deje sentir. ¿Qué se me dice tan afligida? Es natural, señor. ¡Ay, calle usted, doña Irene! Y no me diga usted a mí lo que es natural. Lo natural es que la chica esté muerta de miedo y no se atreva a decir una sola palabra que se oponga a lo que su madre quiere que diga. No, señor. Lo que dice su merced, eso digo yo lo mismo. Ay, no pienses tú que a pesar de tantas seguridades no aprovecho yo todas las ocasiones que se me presentan para ganarme su amistad y su confianza. ¡Ya estamos acá! Ay, ¿qué quiere usted? Criada sin artificio ni embelecos de mundo, contenta de estar otra vez al lado de su madre y más aún de considerar tan inmediata su colocación, no es maravilla que cuanto hace y dice sea una gracia, y máxime a los ojos de usted que tanto se ha empeñado en favorecerla.